Hello, good evening. Hello, good Hello, evening, teacher. Good evening, guys. How are you? How are you? ¿Cómo estamos? Very good, fine. Yes, teacher. Excellent. Very good. Excellent. ¿Qué tal de frío? Are you cold or not? Very cold. Very cold. Oh, very cold. Oh, and Carla dice, she's not, you're not cold? ¿Usted no? No. No, oh, okay. Where do you live, Carla? I like. Oh, you like the cold? Yes. Oh, okay. But where do you live? Soy a Pango. Oh, y ahí sí nunca he entrado yo. Nunca aquí he entrado. Es muy caliente. Oh, it's hot. Aquí, bueno, no sé si será como Oriente, pero no creo. Aquí en Oriente, no sé si han tenido la oportunidad de estar en Oriente. It's very hot. Flashita todo el tiempo. Carla, mire qué gusto que ahora desde el inicio puede estar hablando con nosotros y el micrófono está activado, sí. ¿Verdad? Qué cosa más horrible que uno está tratando de comunicarse y no puede. Yeah. Sí. Yo solo activaba el micrófono, pero I couldn't listen, I couldn't hear you, no le escuchaba nadie. No. Y yo no podía hacer nada para que me ayudaran. Pero ahí estuve trasteando y ya. ¿No eran los auriculares entonces? Es que en la pantallita que me salía ahí de la descripción en el micrófono, ajá, una flechita, ahí aparecen varias descripciones. Entonces yo le puse otra diferente a la que estaba y así me funcionó. O sea, que había chequeado mal ahí el asunto del micrófono. Ok, so that was the problem. Ese era el problema. Eso entonces. Fue. Excelente. Sí. No, pero bueno, qué bueno que ya puede hablar con nosotros, ¿verdad? Si me puede hacer el favor de volver a poner en el chat el enlace para ingresar a la plataforma donde están las tareas, porfa. Claro que sí. Anita, hola. Hola, Lisbeth. Good evening. No sabía. ¿Me escuchas? Aquí estoy, hermana. Ahora sí. Dígame, reina. Es que nosotros nos conocemos con Lisbeth, teacher. Ah, ¿se conocen? Sí, sí, sí. Sí, teacher. Sí, veo ya que ya se saludaron, ¿verdad? Sí. Y yo ya sabía que ahí estaba, pero como no podía comunicarme. Reina, discúlpeme, veo que está levantando su mano. Coménteme. ¿No? Hi, good evening. Good evening. Tenía su... ¿Lista? Ya, lista. Aquí. Ah, ok, perfecto, perfecto. Es que como veía que estaban ahí en conversación, dije yo, mejor levanto la mano. Ah, ok, perfecto, si perfecto. No, si no, no me van a dar chance de hablar. No, bueno, ya vimos que se encontraron aquí dos amigas. ¿Se conocen de trabajo o what? No, yo conozco a Lisbeth desde que no había nacido. Oh. La mamá de ella fue compañera mía de estudio. Desde que estaba en el estómago de mi mami. Oh, sí. Ok, entonces ya tengo quien ponerle queja ahí si Lisbeth hace algo. Sí, ¿verdad? Por favor, por favor. Ah. Ya te fregaste, Lisbeth. Pero qué bueno, qué bueno. Se acabó el... No, dígale, es con su amiga, dígale usted. Bueno, vamos a comenzar, guys, la clase del día de hoy. Tenemos un tema pendiente del día de ayer que estábamos hablando del verb to be. Ah, perdón, Carla, le envié ahí el enlace, si lo puede ver, porque ya está ahí en el chat. El día de ayer nos habíamos quedado con el verb to be, de sentences and questions, right? I mean, sentences, y estábamos viendo el negative. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las questions. Vamos a aprender a hacer un poquito sobre las questions, ¿verdad? Déjenme compartirles mi pantalla para que puedan ver ahí. Pero primero que nada, good evening y welcome. Bienvenidos y bienvenidas a todos de parte de Inglés Corporativo y mi persona.
a esta que es su tercera clase de este módulo. Mañana sería la cuarta y última de la semana, porque no vamos hasta el viernes, ¿verdad? Tenemos un fin de semana larguito, pero yo les motivo a que ese fin de semana larguito digan, ay, por fin ya no voy a ver inglés, y se nos olvida todo lo que hemos practicado, ¿verdad? Si en la plataforma, denle duro a la plataforma, si la acaban antes, pues no importa, porque el punto es que ustedes lo terminen lo más pronto posible, que lo terminen bien, ¿verdad? Porque tampoco que vamos a poner todo mal y ahí ya terminé, ya estuvo. Pero practiquen, escuchen música, ya van a ver más adelante, les traigo unos tongue twisters, son trabalenguas. Hagan todo lo que puedan para practicar inglés, porque no es que ya nos vamos a olvidar y ya mañana, ay, por fin es la última, ¿verdad? Sí, va a descansar esa hora y probablemente duerme más temprano o se pone a ver películas y llega hasta las 2 de la mañana, pero que sean en inglés, ¿verdad? Para que en inglés siga su mente ahí trabajando. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, guys, yo lo odiaba. Al segundo año yo estaba como, I don't like it, I hate it, yo no me gusta, no lo entiendo. Para que entiendan la frustración, si ustedes se frustran con un mes, piensen que yo a los 2 años estaba teniendo pesadillas con palabras en inglés. Me levantaba en medio de la noche y escribía las palabras en mi teléfono porque si no, no dejaban de dar vuelta en mi cabeza. ¿Esto qué significa? Decía. Y los escribía yo. So, yo me quería retirar, yo quería, I don't want this, yo lloré, yo dije, ya no quiero, yo no quiero. Pero miren, aquí estoy. And I think, creo que ahora ya... Pues no soy la única, teacher. ¿También tiene pesadillas con el inglés? No, no le tengo... ser esa como... No, quizás no aversión, sino porque siempre me niego a aprender. O sea, a mí me gusta el inglés, fíjense, increíblemente, pero... Pero cuando ya llego a cierta etapa, ya me bloqueo, ya no, mejor ya no aprendo. Pero hoy estoy tratando de vencer esa cuestión. Okay, y me niego ya a no saber nada. Yes. Tiene que practicar y seguirle ahí a la cuerda, porque si no, si uno dice, no, es que ya no puedo, y no se empuja a uno mismo, hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces uno tiene que jalar más de lo que puede, ¿verdad? Eso en inglés se dice pull the extra mile, ir como la mía extra, ¿verdad? Más adelante de lo que nosotros queremos. Así que después de esa charla motivacional, miren, se me fue Lisbeth, ¿verdad? Ya no la veo. Pone queja, se fue Lisbeth. Tal vez se le desconectó el internet. Vamos a hablar un poquito. Primera queja. Ya, primera queja tenemos ahí. So, vamos aquí con las questions. Voy a compartirles mi pantalla para que vean ustedes. Vamos a aprender a hacer preguntas, ¿ok? So, teníamos la primera regla, que era en este caso, ¿verdad? So, cuando nosotros formamos a question with the verb to be, una sentence afirmativa. Affirmative sentence with the verb to be, seguimos esta regla. We have the subject, then we have the verb to be, según corresponda, según el subject, and then we have a complement, right? So, subject, verb, complement. But then... When we, vamos a convertir esta que está aquí, afirmativa, ¿ok? In a question. So, vamos a hacer la pregunta. Si se fijan, en este caso, ya no dice de que siga esto del verb be, del subject y el verb be, sino que, ¿qué es lo que pasa a hacer primero según esta regla? El verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be de esta oración? Are. Exactly. Are. ¿Y luego qué va? You. Subject, que es you. Y luego ponemos el complement, que son my students. Right? Y al final, ¿cómo dice que se llama esa parte que agregamos al final? Ahí está escrito, ¿cómo se llama? Question mark. Question mark. Excellent. Question mark. Excellent. Good job, guys. Hay dos tipos de respuesta a esto. Una respuesta affirmative y una respuesta negative, ¿ok? La affirmative, vamos a decir yes y vamos a contestar con el sujeto y el verbo que corresponda. Si yo les pregunto esto de are you my students, ¿cómo me van a contestar ustedes? Yes. Yes, we are. Excelente. A la primera lo tuvieron bien. ¿Por qué es yes, we are en este caso? Porque ustedes me están contestando a mí, que sí son, ¿verdad? No me van a decir, yo les voy a decir, ¿son ustedes mis estudiantes? Y ustedes me van a decir, sí, ustedes son.
¿verdad? Si nosotros somos, por lo tanto cambiamos ahí el sujeto. La negación, ¿cómo sería? No, we aren't. Excelente. Hagamos otra pregunta. Ayúdeme con otra pregunta, a ver quién me da una pregunta. Is she your mother? Ah, y estamos utilizando un posesivo. Muy bien, Marilyn, utilizando your. Is she your mother? ¿Y cómo contestaríamos? Yes, she. Uh-huh. ¿Y la negación? No. No, she's not. No, she's not. Podemos decir no, she's not, así como dijo la compañera. Pero también podemos utilizar este otro, ¿verdad? Isn't. Ok. Excelente. Hagamos una última pregunta. Are you my teacher? Me la hacen a mí, ¿verdad? Are you my teacher? ¿Cómo contesto yo a esa pregunta? Me están preguntando yes, a mí. Yes, I am. Ahí está, yes, I am. ¿Y la negación sería? No, I am not. No, I'm not. Excellent, guys. Muy bien, qué inteligentes son. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Quiero que me manden dos ejemplos de preguntas con sus respectivas respuestas. Mándenmela al chat. Aquí, a este chat, no al de WhatsApp. Dos preguntitas con dos respuestas, es lo que me van a mandar. Miren, si ustedes tienen problemas que no pueden separar y dar enter porque se envía, me acaban de dar un tip en el otro grupo y es que, por ejemplo, si están desde la computadora, pueden dar shift y después enter. Y cuando dan shift y enter, les permite hacer espacio. ¿Ok? Eso para que puedan escribir uno, number one, y ya la escriban. Number two y dan shift y enter. Shift y enviar, perdón. Hey, un minutito más, one more minute, y seguimos con la siguiente actividad. Marilyn, ¿y usted dónde vive? Que veo que tiene frillito. Yeah, I live in La, ¿La Libertad? Yes. Oh, okay. So, near...
So sería yendo como para Libertad, La Libertad, como por el puerto, o más como por Santa Tecla. It's near to Santa Tecla, yes. Ah, ok, sí, Santa Tecla es muy heladito. Yes. Excelente. So, vamos a pasar a la siguiente. Los que no han enviado, envíenlo, que ahí me va a quedar registro en el chat a mí, de todas formas. So, voy a decirles la fecha el día de hoy, ni modo, en esta presentación está. So, today is Wednesday. Esta palabra es rara, puede ser rara en inglés, porque se pronuncia, se escribe Wednesday, Wednesday, pero literalmente se pronuncia Wednesday, ¿ok? So, Wednesday, pero decimos Wednesday. Repito, today is Wednesday, November 18th, 2020, or 2020. Repito, Wednesday, November 18th, 2020. Section 1, it's nice to meet you. Estamos finalizando esta sección y vamos a iniciar un poco con este tema. Este tema de los números sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más el día de mañana, porque me quiero concentrar en otros temas de repaso. Y de items. ¿Saben qué son items o items? ¿No? ¿Temas? No. No. Objetos. Objetos, excelente, objetos. So, vamos a hablar de objetos que pueden encontrar en sus carteras. Vamos a decir, what's in your bag? Esta palabra, se las digo así porque puede haber mucha variación entre un país y otro, incluso entre un estado de Estados Unidos y otro estado. Bag, ¿ok? Bag. Y esto puede significar cartera o bolsa, ¿ok? Bag. Y en algunos lo dicen bag, bag. Como que no dijeran nada, sino que como que de la B se pasan de una vez a la G. Bag, bag, bag. ¿Ok? Solo para que lo tengan ahí en cuenta. Los objetivos es que al final van a poder decir phone numbers y van a hablar de algunos objetos comunes, common objects o common items, ¿ok? Vamos a pasar en este ejercicio. En este primer ejercicio ustedes me van a escribir en el chat como lo han estado haciendo hasta este momento, pero me van a reescribir estas oraciones correctamente porque aquí tienen algo incorrecto y quiero que ustedes encuentren lo incorrecto y las conviertan en una oración bien escrita. So, for example, tenemos la primera acá. I are from San Salvador. ¿Cuál es el error, guys? Are. ¿Cuál sería el verbo que le corresponde a I? I'm from San Salvador. Ok. So, hagamos eso y me lo envían al chat. Ya les dije, si están en compu, pueden dar shift y enter para hacerlas así separadas. Si no, pueden escribirlo en un documento de Word y después pegarlo en el chat para que no estén enviando una por una. O pueden hacerlo en una nota del teléfono, ¿verdad? Se lo podemos enviar al chat, teacher. Al de aquí. Lisbeth. Okay.
Excelente, Iván. Muy bien. Carla, revisemos la number 3, por favor. Muy bien, Trini, very good. Good, Selena. Good, Marilyn. Excellent, Lisbeth. ¿Lo digo bien? ¿Es Lisbeth o Lisbeth? Lisbeth o Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth, ok. Recuerden, iniciamos todas las oraciones con capital letter, con mayúscula. Ese es el error más común que estoy encontrando. Uy, Denis, revisemos la última. Ok, un minutito más. Ok, excelente. Vamos a revisar una por una y vamos a corregirlas. Ok. So, la primera, uy, ese es otro. I'm from San Salvador. Number 2 sería. Number 3. You are not. You're not. Oh, you are. ¿Y aquí? They are. Okay, ¿y aquí? I am not. In a number 6? He is my boss. Excellent, guys. You're so smart. Very good. Ahora, en el siguiente ejercicio, lo único que vamos a hacer es, igual vamos a reescribir, pero en este caso no hay un error. En este caso falta el verbo. Entonces nosotros vamos a identificar según el pronombre cuál es el verbo que falta. Y me lo envían al chat también. Es un día donde ustedes están produciendo. Escribiendo. Reina, tenemos que ver ahí la, en la última me le faltó el verbo. Y en donde dice, they are my coworkers. La number 4, revisemos, Denise. Number 4. Very good.
Iván. Excelente, Jennifer. Ajá, así es mejor, Dennis. Uy, uy. Very good, Carla. Solo revíseme la 1. Porque estamos hablando del verbo to be. Very good, Selena. Excellent, Michelle. Excellent, Marilyn. Excellent, Lisbeth. Así, correcto, Carla. La corrección. ¿Faltan algunos? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Sí. Ah, yes, entonces teacher. Es la señal, dice. Lisbeth, le voy a contestar a Lisbeth. Ahora sí me escucha, dice Lisbeth, ok. Ok, vamos a corregirlas entonces. ¿Qué nos hace falta aquí? ¿Y acá? Sí. ¿Y acá? Are. Acá. Are. Excellent. Acá. Is. Excellent. So dicen, I'm from Soyapango. He's 27 years old. They are in the cafeteria. You're my friend. She's the secretary. Ok, excelente, very good guys. Dese un aplauso ahí con las reacciones que tienen. Dese un aplauso todos y todas. Qué bonito se ven todos los aplausos. 4 aplausos, 5, 6, 7. Reina me levantó la mano, no sé si quería aplaudir, pero me levantó la mano. Ok, very good. So, vamos a la siguiente actividad. Ok, esto es producción de ustedes el día de hoy. Tenemos objetos. Entonces, lo que yo quiero es saber cuántos saben ustedes hasta el momento. Entonces, si no se saben los 20, no escriban los 20. Dejan un espacio. Pero si se saben los 20, entonces lo van a escribir. Me lo van a mandar al chat siempre, uno por uno. Entonces, por ejemplo, el number one. Vamos a ver, esperen un momento, lo vuelvo a compartir aquí. ¿Qué es number one? A ver, ¿alguien sabe cuál es el number one? Arriba aparecen los nombres. Entonces, ustedes solo tienen que como ver dónde va cada quien. Pero aquí arriba están todos los nombres. ¿Pero cuál creen que sería number one? Hairbrush. Hairbrush. Hairbrush, ok. Entonces, vamos a escribir hairbrush. Estoy escribiendo en el chat. Le doy shift, enter, number two. ¿Cuál es number two? ¿Se parece al español? Stamps. Stamps. Ahora, cuando digan palabras que inician con S así, no agreguen la E al inicio, no digan stamps, digan stamps. Solo el sonido de la S. Stamps, stamps, ¿ok?
y me lo envían, me lo van a ir enviando así al chat, ¿ok? Cuando tengan los 20, los envían. Si, por ejemplo, el number 3 no saben qué es, aunque yo dudo que alguien no sepa qué es el number 3, lo dejan en blanco y pasan al siguiente. Solo quiero ver cuánto conoce, ¿ok? Hagamos eso. Y arriba está cómo se escribe cada palabra. No me la vayan a escribir mal, las que sepan, porque ahí están cómo se escriben. Tablet, conté al final, tablet.
yo hablándoles y con el micrófono apagado. Tenemos unos minutitos más. Trini, lo que estamos haciendo es las palabras que se encuentran arriba, acá, las estamos reescribiendo en orden, según lo que sea cada cosa. Si usted sabe lo que es, escribe, y si no sabe, deja espacio en blanco. Por ejemplo, no sabe qué es el number six y lo deja en blanco, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo, conociendo las palabras, yo quiero saber las palabras que ustedes conocen. Okay, excelente. Veo que hay varias que conocen, de hecho. Okay, Lisbeth. Ok, vamos a ver. Dame un segundo. Ok, vamos a ver cuáles son las respuestas. Ok, Celina, comprendo la situación. Va, aquí están las respuestas. Miren, si tienen que corregir alguna, vamos a corregirlas y vamos a practicar. Vamos a hacer pronunciación también. Miren ahí. Si nos hizo falta alguna, veamos cuál fue. A mí me faltaron varias. Ahí puede tomar una captura o anotar las que le hicieron falta. Por eso se las estoy dejando un momentito. Ok, vamos ahora con pronunciation, ok. So, yo lo digo y ustedes en sus casas repiten, ¿verdad? Si quieren activar el micrófono, lo activan. Si no quieren activar el micrófono, está bien. Con tal que ustedes repitan en sus casas porque así no se escucha distorsionado. Ok, so, yo digo y ustedes repiten. Hairbrush. Hairbrush. Stamps. Stamps. Tablet. Chewing gum. Chewing gum. Como que fuera mandarín, se escucha, ¿verdad? Chino mandarín, chewing gum. Chewing, de hecho, chewing es masticar, gum. Masticando, como de masticar. Chewing gum. Gum. Chewing gum. Gum. Glasses. Glasses. Gloves. Gloves. Y se recuerdan que les decía que esa V se pronuncia así. Gloves. 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 Tissues. Flashed light. Flashed light. Photo. Photo. Change purse. Change purse. Sunglasses.
Sunglasses. Umbrella. 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 Wallet. Wallet. Watch. Watch. Que importante que hagan esa pausa de la T, que es watch. Porque si solo lo dicen sin la T, va a sonar como que digan watch, wash, wash, que es lavar, ¿verdad? Wash. Watch. Watch. Identity card. Identity card. O lo pueden decir simplificado, ID. ¿Ok? ID. Key. Mirror. 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 Cell phone. Cell phone. Candy. Candy. Ok, excelente. Miren cuántas palabras tienen. You have 20 words. Tienen 20 palabras de vocabulario para ampliar el repertorio de lo que saben en inglés, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer reglas como el verbo to be y todo eso. Yes, it's very, very important. But it's also important, también es muy importante, saber vocabulario. Porque si no, ¿cómo le damos complementos? Ahora, ¿se recuerdan que hace poco estuvimos hablando de los posesivos de cada pronombre? Do you remember that? Okay, de los my, your, her, his, their, ok, posesivo para cada quien. Ahora, con estas cosas que tenemos de vocabulary, podemos hablar de objetos y de quién le pertenecen. For example, this is my pen, right? Digamos que estas fueran de mi mamá, de esos sticky notes. Ok, so my, these are her sticky notes, porque es mamá, her. Hair sticky notes, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso aquí. Ah, no me dejan. Aquí está, miren lo que les estoy diciendo. Los posesivos que ya conocimos, que es para I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de mi cartera, yo digo my bag, pero si la cartera fuera de ella, ¿cómo sería en este caso? Your bag. Her bag. Her bag, porque es de ella. Ahora, si fuera de nuestra, ¿cómo diría? Their bag. Nuestra, or back. Si fuera de él, he's back. Okay. He's back. Okay. So cada uno va con el pronombre que corresponde y podemos hablar de diferentes. Por ejemplo, la primera tenemos my bag. Si fuera plural, sería my bags. Your umbrella. Plural, your umbrellas. His pen. His pants. Her glove. Recuerden esa V. Glove. Her glove. Her gloves. Si fuera plural. It's photo. It's photos. Puede ser la foto de una casa. Porque estamos hablando de una cosa con it's, ¿verdad? Es pertenencia de it's. Or key, or keys, así como se dice beso, así igualito se dice keys. Their tablets, ¿ok? Esto puede ser una cosa muy confusa, tremendamente confusa, porque le pasó a una muchacha en Estados Unidos que estaba con una familia. Y el esposo de la casa, ¿verdad? Ella estaba como cuidando a los niños. Entonces el esposo de la casa le dijo a la esposa, give me a keys, ¿ok? Entonces la muchacha entendió, que trabajaba en la casa simplemente, entendió que le dieran las llaves al señor. Y le dijo, I will do it, yo voy a ir a hacer eso, le dijo a la señora, a la esposa del señor. Entonces la señora se quedó como, ¿qué? Y solo se le quedó viendo a la muchacha. Y le dice, y se le queda viendo él cuando llegaba la muchacha y le llevaba las llaves en la mano.
le dice ella. Oh, le dice él. Yo le dije a mi esposa que me diera un kiss. Y le dice la muchacha, ay, no, disculpe, yo no sabía que era eso, porque se parece mucho. Kiss de llaves y kiss de beso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y entender el contexto. ¿Me están pidiendo las llaves o me están pidiendo un beso? ¿Right? Y hay que utilizar ahí un poquito la lógica de que nos están pidiendo. Mi micrófono no funciona. Ok, ya. Ok, bien. Very good. So, vamos a hacer una dinámica. Con esto que hemos aprendido el día de hoy, vamos a hacer una conversation. Les voy a mostrar aquí mi pantalla para que vean a lo que me refiero. Ok, vamos a hacer una conversation. Podemos hablar de las cosas que están en la cartera de él, his bag, y en la cartera de ella, her bag. Ok, no solo las mujeres tienen carteras, eso era antes, ¿verdad? Ahora los hombres también tienen carteras porque, pues, pueden andar un montón de cosas y ahora, más con lo de la pandemia, ¿verdad? ¿Dónde van a andar la mascarilla, que la careta, que el alcohol gel, que, o sea, tienen que andar una, ¿verdad? So, vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hacer una conversación en los breakout rooms. ¿Se acuerda cómo trabajamos en los breakout rooms un día de estos? Ayer creo que fue. Vamos a trabajar con esto y vamos a hacer esta conversation. So, entonces quiero que ustedes vean su espacio, qué objetos tienen a su alrededor. ¿Qué le pueden decir a su compañero que tienen a su alrededor? Visualicen. For example, I have a marker. I have a pen. I have a... Notebook. Notebook, pero este es un mini notebook el que yo tengo. De Perry el ornitorrinco. I have a cup. I have scissors. ¿Qué más tengo yo? ¿Qué más? Oh, I have a pencil. Okay. Oh, I have a board. Tengo una pizarrita. Have a board. What else? What else? Más markers. Y ustedes vean ahí, visualicen lo que tienen a su alrededor. Vean su espacio y digan, ah, tengo esto, puedo mencionar esto, puedo decirle esto al compañero cuando me pregunte. Y vamos a hacer esta conversación. Van a tomar turnos. Primero uno va a ser A y el otro va a ser B. No practiquen solo una vez, practiquen más y digan, ah, bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Entonces, vamos a ir y van a decir, la primera persona va a decir esto. Voy a leer palabra por palabra y luego la oración completa. What personal items do you have in your bag? Okay, voy a leerlo un poquito más rápido. What personal items do you have in your bag? Ahora lo voy a decir así con entonación de una pregunta. What personal items do you have in your bag? Repito. What personal items do you have in your bag? Le está preguntando qué objetos personales tienes en tu cartera. Si no los tiene en su cartera, pero tiene ahí alrededor alguno, va a decir, let's, esto se dice así, let's see. O sea, veamos, let's see, I have, y dice que tiene. Let's see, esto sería un ejemplo conmigo, let's see, I have a marker, I have a pen, I have a little notebook, I have a cup, and I have a watch, okay? Eso sigo, five items, pero si yo quiero seguir y yo quiero decir, I have a pencil, I have scissors, I have sticky notes, I have a big notebook, okay? Todo lo que tengo alrededor, yo lo puedo decir cuanto yo quiera y mientras más practico vocabulario, mejor. Si usted tiene glasses ahí cerca, menciones los glasses. Pero asegúrese en este momento por lo menos tener five. Por lo menos five cerca. Oh, mire, I have headphones. I have headphones. Puede estar en el vocabulario ahí, no pueden estar en el vocabulario ahí. Es de ver qué tenemos, qué recursos tenemos. ¿Ok? Very good. Y la otra persona va a decir, great, I have. Y va a decir objetos que tenga esta persona. Voy a pedirle a... A ver, voluntariamente, ¿quién me quiere ayudar a hacer el ejemplo? Antes de irnos a los breakout rooms. ¿Quién quiere hacer el ejemplo conmigo? Can I, teacher? ¿Quién dijo? ¿Marilyn? Yes. Ok, very good, Marilyn. But vamos. I have a question. Yes. In this case, what is the name of this? No veo su cámara, espéreme. That is
What is that? A watch? This is a alarm? Yeah, an alarm? But this is like a clock, but. Perdóneme, se le cortó. Es como un clock, pero it's es como. It's like a clock digital. Digital clock? Pero tiene alarma? Yes. Is the name? Yes. You can say an alarm. This is my alarm. Okay. 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 Very good. So, le digo yo. Yo voy a hacer A en este caso. What personal items do you have in your bag? Let's see. I have a alarm. I have a artist palette and I have my key and a turtle. Uh-huh. And ¿puedes decir esto? I have a scissors. Oh, you have scissors. Okay, excellent. Yeah. Con scissors no diga A, porque A es para decir uno o una. Scissors sería okay. Solo scissors, porque es plural. Entonces, I have scissors. Great. I have a cup. I have a marker. I have a pen. I have a little notebook. And I have a watch. Okay. Y luego tomamos turnos y luego Marilyn va a decir lo que yo dije. Yo voy a decir lo que ella dijo. Okay. So, tomamos turnos así. Eso va a ser. Pero entonces vamos a ir a trabajar a los breakout rooms y vamos a hablar esto con los compañeros. Quiero que todos y todas practiquen, guys. Un grupo va a quedar de tres. Deme un segundo. Ok, voy a abrir los breakout rooms. Vamos allá. Reina, Trini, ¿no les llegó la invitación? ¿Mm? A ver, se la voy a volver a enviar y se unen, por favor. No, no se una ahorita todavía, Reina. No se una, no se una, no se una, no se una. Y se va a unir. Ahora, únese ahora. Trini, lo mismo, no se une ahí. Únase ahora. Ahí está, excelente. Hola Trini. Trini, ¿me escucha? Trini, intente unirse.
al room, a un breakup room que está ahí. La voy a volver a unir, a ver si la deja unirse. Mire ahí, intente unirse. Su internet está inestable. Cuaderno borrado y pues trato la manera de tenerlo más aquí mis para mis apuntes. Okay. Ahora en inglés, en inglés. No, sí, sabes. Okay. What personal iron do you have in your bag? Okay. Ruler. Okay. Perdón. Okay. Let's see. Ruler. Okay. I had a pilot. Okay. I had. ¿Qué es pilot? Pilot. Pilot. Pilot, siempre. ¿Como la, como marcadores? No, como no, plumón. Como plumón, ajá. Ajá. Como, ya, yeah, siempre diga marker, mejor, marker. 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 Independientemente sea marcador o. Es que el pilot es marca. Ah, ok. Ah, gracias. Ok. Marker. Ok. Scotch. Let's see, I have a scotch. Okay. Scotch se dice, va. Y that's tape. Te lo voy a escribir tape. Aquí como se. Tape. T-G-P-E. Déjeme enviarles aquí, le voy a enviar en el chat. Okay. ¿Les apareció en el chat ahí? No. 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 Voy a escribir aquí, espérenme. ¿Me ven mi pantalla? Ah, ok. Okay. Ah, tape. 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 Ok, voy a ir a visitar las otras rooms. ¿Sabía alguna? Sí. Fue bastante bueno. Aprendo nuevas palabras. Bien, parece que, sí, no sabía y me quedaba, ¿qué era el significado de esto? Pero miraba el objeto que enseñaba y decía, ya sé. Sí, algunas comunes, pero otras sí como... Sí, otras sí son un poco más raras. ¿Computadora o en su teléfono? ¿Podría agregar el cell phone o si está en la computer? Ok, ajá, en el cell phone. Yes, shirt and I don't know what is hat. Hats. Hat. It's like a hat. Hats. Colors. Quiero ver qué más. El antibacterial. Eso se llama. A ver, hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Así es el gel antibacterial. Hand sanitizer. Bye. Ya. Vendimos otra nueva. quiero ver, I have only.
Hello, estuvieron divertidas las breakout rooms por lo que estuve escuchando. They were fun. Estuvieron divertidas, ¿verdad? Las breakout rooms. Teacher. Yes. I have a question. Dígame. How do you say gorro in English? Hat. Ah, hat. Okay. Pronunciation. ¿Cómo? This. No sé qué es eso. Como una roca, una piedra. Rock. Rock, ok. Pero ese que usted tiene se dice hat porque hat es para generar sombreros. Pero si usted quiere hablar específicamente el que usted tiene, ese tipo se llama winter hat, como de invierno. Ok. Winter hat, ok. Y ahora muchos ahí, ¿verdad? Muchas cosas que ustedes vieron ahí, que cómo se dirá esto, cómo se dirá lo otro. Allá estaban hablando Carla y no me acuerdo, Carla y Dennis creo que estaban hablando y decían hand sanitizer, el alcohol para las manos decían, y ese es hand sanitizer, ¿verdad? Van ustedes ahí adquiriendo otro vocabulario, ¿ok? ¿Cómo se dice esta cosa? ¿Cómo se dice el otro? Y quiero que tengan esa curiosidad, ¿verdad? Todo el tiempo tengan esa curiosidad de, ¿y cómo se dirá esto? ¿Y cómo se dirá aquello? Entonces, y vayan ahí y vayan empapándose de vocabulario, busquen. ¿Diga? Perdón. Diga, Selena. Se volvió a mutear. Se puso en mute, ajá. Perdón, ¿cómo se dice alcohol gel? Lo dijimos en español, pero... Okay. Hand sanitizer. Ah, ok. Hand sanitizer. Sí, hand sanitizer, ¿ok? Eso es el alcohol para las manos. Ok, guys, so eso sería todo por esta clase. Nos vemos mañana, que es la última de su primera semana, ¿ok? Okay. Okay, bye bye. Have a good night. Bye bye. Good night. Have a good night. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye.